Prácticamente se acabó el 2020. Este es el último video del año y no quisiera desperdiciarlo hablando de equipo o revisando productos. Hoy no quiero caer en el consumismo ni en hacerte desear cosas materiales cuando creo que existen muchas otras cosas que tenemos que cuidar o recuperar. Y sí, sí habrá una pequeña mención en este video, pero hasta esa mención tiene un porqué y ya llegaremos más adelante. El 2020 fue un año sumamente difícil para todos nosotros. Fue el año en el que vimos de cerca lo que pudo ser el inicio de una guerra terrible provocada por la muerte del general Soleimani en Irán, que si bien afortunadamente no terminó en guerra, sí acabó con la vida de muchas personas entre bombardeos y el abatimiento erróneo, entre comillas, de un avión ucraniano. Fue el año de los incendios masivos en Australia y, bueno, en otras partes del mundo, en cuyos detalles no voy a entrar porque las consecuencias de este desastre me impedirían seguir grabando esto. Fue el año de las inundaciones en Indonesia, de los incendios en Chernóbil, del avispón asesino, del brote de sarampión, de los ovnis del Pentágono, de la explosión en Beirut, del golpe de estado en Mali, de atentados en contra de musulmanes en Francia y Austria, de la destitución del presidente de Perú y protestas en Guatemala. Fue un año lleno de violencia, preocupación y pérdidas. Perdimos a Eddie Van Halen, Justin Towns, Malik Abdul-Basit, Pau Donés, Sergio Denis, Little Richard, Candy Groves, Oscar Chávez, Bill Withers, Kenny Rogers, Neil Peart, David Olney y esta mañana Armando Manzanero, entre seguramente algunos otros que se me están pasando. Y también perdimos civiles, gente de tu familia y de la mía que cayeron presas de la edad, alguna enfermedad o accidente, o del bendito protagonista de este año, el COVID. Este año todos perdimos algo invaluable y que es muy probable que no recuperemos nunca: nuestra normalidad. Perdimos libertad, perdimos convivencia, perdimos trabajo, perdimos dinero. El 2020 ha sido un año de constantes pérdidas para muchos de nosotros. Y no te voy a salir con el choro motivacional de que vamos a salir de esta más fuertes, de que Dios le envía sus peores guerras a sus mejores guerreros, ni todo ese yata yata que escuchamos a diario de boca de motivadores que nos venden aire en redes sociales. Hoy te digo que lo siento muchísimo, que comparto tu dolor, que de lo perdido quizás algún día recuperemos el dinero, pero el resto ya se fue. Siento que no hayas podido abrazar a tu gente todo lo que te hubiera gustado. Siento que hayas perdido un año de tu vida encerrado entre cuatro paredes. Siento que no hayas tenido la graduación o la boda que con tanto cariño planeaste durante tanto tiempo. Lo siento mucho. ¿Fue un año jodido? Sí, sí lo fue. Pero de entre toda la jodidez quiero compartirte cosas que yo le agradezco al 2020, con la esperanza de que quizás entre mis palabras encuentres algo que puedas agradecerle tú. 2020, te agradezco que no hayas invitado a mi abuela a conocerte. Te agradezco la presencia en mi vida de esos amigos que están, aunque no sea físicamente. Ahorcados, Orquestos, Diros, Andrés y todos esos amigos que saben que estoy hablando de ellos aunque no los mencione por nombre. Son una bendición en mi vida. Te agradezco el tiempo compartido con mis mascotas, con mi pareja y con mi familia más cercana. Normalmente no me doy el tiempo de disfrutarlos como lo he hecho los últimos meses. Te agradezco por la gente maravillosa a la que he conocido gracias a este canal y a mi trabajo. Gente como mi sensual Feno, que ya vino a grabar podcast y toda la cosa. Y como muchos, muchos suscriptores a los que ya ubico y reconozco gracias a que han estado conmigo durante mucho tiempo. Gracias por las marcas que se han acercado a colaborar conmigo, como Lazarus, Focusrite, Arturia, DAPA y nuestro patrocinador de hoy, SS Resonance. Te invito a que visites a SS Resonance en el enlace que está en la descripción y a que consideres hacerlos tus amigos así como lo he hecho yo. Son una marca ética que ofrece productos de una calidad inmejorable. Han luchado contra la adversidad y han tenido que reinventarse para poder seguir con nosotros. Y eso es algo de admirarse, ya que no todos nos ajustamos bien al cambio y ellos lo han hecho a la perfección. Échale un oído a sus bancos de sonidos y aprovecha que quedan solo unos días de su ofertón de 7 euros por todos los bancos de sonido en existencia en la página.
es un regalazo y además estarías apoyando a una marca liderada por gente que vale mucho, mucho la pena. 2020, te agradezco que me hayas abierto los ojos y que me hayas enseñado a apreciar las cosas que me quitaste. Mi libertad, los cafés con amigos, las noches de concierto y tacos. Hoy sé diferenciar entre las cosas que aportan y que enriquecen mi vida y las que solo la apagan. Gracias por la perspectiva. Amado y sensual suscriptor, se acaba el 2020, pero con él no se acaban las tragedias, ni las pérdidas, ni todo lo malo. El cambio de año es solamente el amanecer de un día más. Si quieres que el 2021 sea diferente en algo, lo tienes que provocar tú. Al cosmos le vale madres el calendario gregoriano. Los cambios vienen de nosotros. ¿Qué quieres cambiar? ¿Cómo quieres que tu vida sea diferente? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? Ya vimos lo frágiles que somos. Así es que ¿cuánto tiempo más vas a estar sentado en tu sillón sin salir a perseguir tus sueños? Yo deseo que este 31 de diciembre la pases bomba con tu familia. Pero más allá del protocolo y las frases Hallmark, te deseo crisis, te deseo cambio. Te deseo lo que sea que tenga que pasarte para que puedas moverte a un mejor lugar. Que nadie ha llegado a ser grande impulsándose en algodón de azúcar. Te deseo la fuerza que necesitas para llegar hasta donde puedas llegar. Nos vemos el año que entra, gente sensual. Los amo locamente. Gracias por ser parte de mi 2020.